Buenas tardes y bienvenidos a la tercera jornada de la Liga Provincial Senior Cordobesa. Se enfrentan Guadalmestre, Bujalance y Vidrimón Montilla. Ya comenzó el primer cuarto. Ganó el salto el conjunto azulón. Ahí la mueve el dorsal número 8, que es Baños, que consigue la primera canasta para su equipo. 0-2. Manda ya el conjunto de Alejandro López. Ahí está Curro intentando anotar la canasta, el tapón que le pone el propio Baños. Ahora recupera Juanjo y le saluda Francisco Manuel Crestilla, que le lleva el partido con narración en diferido. Sí, porque estuve en la mesa este partido también, y por esa razón le llevo el partido con narración en diferido. Los árbitros del encuentro, Adolfo Alonso, Rafael Heredia, y en la mesa un servidor, Norma Carolina Enríquez, con la función del cronómetro, y José González con el 24 segundos. Bola para Juanjo Osuna. Coge la bola Paño. Vamos con el quinteto de ambos equipos por parte del Bujalance: Casado, Juanjo Osuna, Gaspar, Curro y Diego. Por parte de Montilla: Pulido, Baños, Delgado, Sánchez y Mora. Ahora el lanzamiento del dorsal número 15. Consigue el cuarto punto. Ella lleva ya Juanjo. Gaspar. Bola para Juanjo, tira, no tocaron, bola para Baños, ahí está Sánchez. Ahora recibía el propio Sánchez, se llevó el golpe pero no dijo nada del árbitro. Ahí va Diego, y ahora recibe la falta Diego, primera del partido. Ahora recupera Montilla. Ahora aparece dorsal número 7, que intenta la bandeja. Era Pulido. Ahora recibe Delgado. Sigue Delgado con la bola. Bola para Baño. Lanzamiento a tabla y recibe la falta. Dos tiros libres. Cuando hay cambio. No, tiempo muerto. Tiempo muerto pedido por Juan Priego. Primer tiempo muerto del partido con el resultado de Bujalance 0, Montilla 6, porque hubo una canasta anterior que no hemos apuntado. De momento son dos canastas del dorsal número 8, Baños, y la canasta de Mora, el dorsal número 15, que suman 6. Bujalance, de momento, que no ha logrado puntuar. Minuto 3 de partido. Y vamos con los lanzamientos libres que tiene dorsal número 8 de Montilla, Baños. Antonio Jesús Baños desde el 460, primer lanzamiento, consigue anotar. Son 7. Vamos con el segundo lanzamiento, dentro también, son 8. Como ya Bujalance, está Gaspar. Gaspar para Juanjo Osuna. Bloqueo de Diego,
Sigue Juan Osuna con la bola, bola para Casado. De nuevo Osuna, lanzamiento del perímetro, aro, rebote para Montilla. Ahí mueve José Luis Pulido, el pase para Mora y consigue anotar. 0-10. Minuto 4 de este primer periodo. Ahora el pase no fue bueno. Bola para el conjunto de Montilla, que la pasada temporada militó en la Primera Nacional, lo que viene a ser la quinta categoría del baloncesto español. Está José Luis Baño, José Luis Pulido, ahora era Sánchez, que metió un pase para Mora. Ahora José Luis Pulido. Ahí está Sánchez, el lanzamiento de tres va adentro. Ahora recupera Montilla. A Sánchez. Sánchez para. Sánchez. Sí, Sánchez bola para Delgado. Delgado quiere penetrar y recibe la falta. Falta de Casado. Es la segunda. De Casado, la primera falta fueron los tiros libres de Montilla. Ahora el lanzamiento de 3 de Delgado, que consigue anotar. 0-16. Ahora falta de Gaspar. Minuto 5 ya de este primer cuarto. Bujalance 0, Montilla 16. Está José Luis Pulido. Delgado. Pulido de nuevo. Osuna intentando recuperar. Bola para Sánchez. Sánchez quiere penetrar. Bola para Pulido. Pulido busca el pase para Mora. Mora quiere penetrar. Pase a la pintura. Saca para Delgado. Ahí está de nuevo Pulido. Pulido carga. Opta por el pase a Delgado, lanzamiento de 3, no entra, tabla, rebote para Juan Osuna, que quiere jugar la contra y es falta del jugador número 11 de Montilla, la primera para él cuando hay cambio. Se va Juan Casado, entra Miguel Monterroso. Saque de banda para el conjunto de Juan Priego. Está Miguel. Ante Sánchez. Sigue Miguel, bola para Curro. Curro quiere penetrar. Pintura. 1-2, se levanta tabla. Y no consigue anotar, pero saca la falta. Falta de un jugador de Montilla. Era Mora. Y tiros libres para Curro. Primer lanzamiento de Curro que no va. Vamos con el segundo. Ha habido cambio en la ciudad de Montilla. Se ha ido el propio Mora. Ha entrado con el dorsal número 13, Algaba. Lanzamiento segundo de Curro. Aro, rebote. Va a ser favorable al Bujalance porque toca en última instancia Antonio Jesús Baños. Está Curro para el saque. Bola para Miguel. Miguel para Juan Osuna. Gaspar para Diego. Tocó con el pie un jugador del Vidrimón Montilla. Saque de banda para el Bujalance. Está Miguel. Miguel abre para Gaspar. Gaspar pasa para Curro, la pintura. Mete cuerpo. Sigue Curro, se levanta, falla. Bola para Algaba, ahí está Sánchez. Sánchez para el dorsal número 5, que también entró en pista. Cruz. Está Delgado, Delgado para Baños. Sigue Baño, pase para Algaba. El balón salió, saque de fondo para el Bujalance. Camino ya del 6 de este primer cuarto. Juan Osuna para Miguel. Pase para Gaspar.
Gaspar, lanzamiento de media distancia, falla, rebote para Diego. Sigue Diego, se levanta, falla, vuelve a coger su propio rebote. Sigue Diego y comete la falta. Argaba, tiros libres. Va Diego en el primer lanzamiento, consigue anotar. Primer punto para el Bujalance. Vamos con el segundo tiro. Dentro también. 2 a 16. Trabajo Delgado. La Cruz. Uno Delgado. 1-2. Pase para Baño. A tabla y canasta. 2 a 18. Fuera de Gaspar. Miguel. Miguel para Juan Osuna. 1-2. Entra la canasta. Falla. Rebote para Montilla, ahí está Delgado. Delgado para Sánchez, abre para Cruz. No, Sánchez. Sánchez, pase para Baño, a tabla y canasta. 2 a 20. Bueno, para Juan Osuna, ahí está Diego. Diego se levanta y consigue anotar. Canasta del Bujalance, 4-20, minuto ya 7, este primer cuarto. Diego que ha anotado los 4 puntos que lleva de momento el Bujalance. Ahí está Argaba, lanzamiento de Argaba, hubo falta. Falta de Gaspar, la segunda para él. Y ahora es sustituido Gaspar. Ha entrado Juan Carlos León. Ahí está Argaba. Primer lanzamiento dentro. Vamos con el segundo. Segundo lanzamiento, no entra, rebote de Curlo, falta. Falta el dorsal número 17 de Montilla, Navarro, que también ha entrado en cancha. Irán tiros libres porque el Montilla ya estaba en bonus. Falta de Navarro, no, de Baños. De Antonio Jesús Baño, que era la primera. El lanzamiento de Curro, el primero que no entró. El segundo tampoco. Por ahora para el Bilbimón Montilla. Desde la línea de fondo. Quedan ya 3 minutos para que acabe el primer cuarto. Con el número 14 que también entra en cancha Ruiz. Ahí está el Ruiz que recibe el lanzamiento de 3. Falla. Rebote lo cogió Navarro. Baños. 5 segundos de posesión. Lanzamiento desde el 3. Tira, falla. Ahí está Curro. Bola para Juan Osuna. Diego. Lo quiere penetrar. Pierde la pelota. Vamos con la transición. Ahí está Navarro. Navarro 1-2. Pase. Que recibe ahora Baños. De nuevo Navarro. Ahora corto Miguel. Miguel quiere penetrar. 1-2. Se levanta y consigue la falta. Falta de Ruiz. Lanzamientos desde el 460 para Miguel Monterroso.
Está Miguel con el segundo tiro libre. El primero falló, el segundo lo consigue anotar. Nueve Montilla. Ahí está Francisco Rafael Cruz. Pase para el dorsal número 16, que falla. Era Zafra quien tiró a canasta. La pelota ahora para el Bujalance. Falta ahora de Cruz. Y son nuevos lanzamientos del 4-60 para el Bujalance. Será Juanjo Osuna quien goce de la oportunidad de lanzar dos tiros libres. Lleva Osuna con el primer lanzamiento. Consigue anotar. 6-21. Lanzamiento dentro. Y ahí, justo en ese momento, falta de Curlo. Y también son tiros libres para Montilla, porque también entró en bono el Bujalance. De Curlo es la primera falta. Es Francisco Ramón Argaba quien tira el primer tiro de lanzamiento libre. Consigue anotar. Son 22. Aunque ahí ponga 23. Y el segundo tiro libre que la anota. Así que ya está el marcador correcto. Bujalance 7. Montilla 23. Ahora se equivocaron en el pase. Bola para Montilla. Vamos en el minuto 9. Algo más de un minuto para llegar al final del primer periodo. Está el lanzamiento de Francisco Rafael Cruz, que consigue anotar. Son 7-26. Está Diego. Vamos una Curro, Curro ante Argaba, sigue Curro, se busca el hueco. Lanzamiento de Curro falla. Ahora Diego recibe la falta. Falta de Zafra. Lanzamientos desde el tiro libre de Diego. Primero falla. Vamos con el segundo, falla también. Estamos ya en el último minuto. Ya llegó. Está Juan Carlos León. Juan Carlos León para Curlo. El corte fue bueno y consigue la canasta Curlo. 9-26. Una Montilla. Cargaba bola para Zafra. Ruiz. Luis de 3, triple. Son 9-29. Quedan ya pocos segundos para acabar este primer cuarto. Bola para Diego, Diego de 3. Falla. Se va a acabar. Lanzamiento de Zafra sobre la bocina y consigue anotar. Consigue anotar, pero vamos a ver qué dicen los árbitros, si vale o no la canasta. Y vale. Valió la canasta, por lo cual el marcador al final del primer cuarto queda como sigue: Guadalmesti Bujalance 9, Vidrimón Montilla 31. No.
Ahí vemos a Alejandro López dando órdenes a lo suyo, lo mismo hacía Juan Priego con sus pupilos. Iba a comenzar en breve el segundo cuarto. En pista por parte del Bujalance, Casado, Juan Carlos León, Miguel Monterroso, Diego López y Vanilla. Será Bujalance quien saque desde la banda. Por parte del Montilla ha entrado Ruiz, Agustín Leiva con el 10. Pues ya el Bujalance. Está Miguel. Diego. Diego vuelve para Vanilla. Vanilla, lanzamiento de Vanilla. Falla. Y el balón salió por línea de fondo. Bola para Montilla. Están en pista con el dorsal número 6. Delgado. José Delgado. También está con el 16 Safre, con el 13 Argaba, con el 14 Ruiz, con el 10 Agustín Leiva. Hay cambio en las filas del Bujalance. No. Final no hubo cambio. De nuevo bola para el Bujalance. Está Juan Carlos para el saque. Recibe Juan Casado. Está Juan Casado. Bola de Diego. Falla. Bola ahora para Montilla. Agustín Leiva. Entrada a ganar. Está falla. Está Juan Carlos León. Vanilla. Vanilla, pase para Miguel. Corta Agustín, recibe Diego. Diego que lanzar, muy forzado. Bola para José. José para Ruiz, de nuevo José. Abre para Agus. Otra vez José. Quiere penetrar. 1-2. Bola para Zafra, se da media vuelta y consigue anotar. 9-33. Está Juan Carlos León. Bola para Miguel. Miguel abre para Diego. Lanzamiento de la distancia. Falla. Y ahora falta. Falta de Vanilla. Primera del equipo, primera suya. Falta sobre Zafra. Ya Montilla, ahí está Ruiz, José. Bola para Ruiz y consigue anotar el triple. 9-36. Ya ha entrado en pista por parte del Bujalance Manu. Ahora esa transición, ese contragolpe. Canasta de Argaba. 9-38. Ahora lanzamiento de Vanilla, forzado aro, rebote para Ruiz. Ruiz que corre la transición solo, 1-2, se levanta, tabla y canasta, 9-40. Está Miguel, quiere penetrar a canasta y consigue anotar. Vale la canasta y falta personal de Zafra. Tiro libre extra para Miguel. Ha entrado Baños por parte de Montilla. Ahí está Miguel. Desde el 460 consigue anotar. Más 28 para Montilla. Thank you.
punto de Alejandro López. Agus. Agus. Tuit. Nuevo Agus. Loco de Zafra sobre Javi. El dorsal 23 que entra en cancha. Ahí está José. 1-2. Abre para Tuit. Lanzamiento desde el 6-75. No toca Aro. Piso ahora Zafra a la línea. Saque de fondo para el Bujalance. De Casado. Recibe Vanilla. Está Manu. Se pase de Vanilla. Ahí está Zafra. El balón salió. Pelota para los de Juan Priego. Está Casado. Con Vanilla. Está Vanilla. El pase para Javi. Javi no ve claro. Pase para Manu. Manu para Curro. Curro en la pintura. Table y canasta. 14-40. Minuto 4 de este segundo periodo. Ahí está José. Bloqueo de Agus. Ahí está Ruiz desde el triple para adentro. 14-43. Estamos en el minuto 4. Unos 6 minutos 20 para acabar el segundo cuarto. Y ahora hay falta. Falta de Casado, que es la tercera. Eva Agus. Primer lanzamiento dentro. Vamos con el segundo. Va adentro también. 14-45. Bueno, parece que hay cambios. Sí, ha entrado Juanjo Osuna. Ha entrado por Casado. Bola para Osuna. Quería pasar a Curro. Cortó con el dorsal número 15, Mora. El balance está Osuna. Osuna presionado por José. Pierde Osuna. Bola para Antonio en su baño. Pase largo para Agustín. 1-2. Falla. Bola para Manu. Juanjo. Juanjo. Vanilla. Vanilla de nuevo para Juanjo. Línea de fondo. 1-2. Falla. Contraataque de Montilla. Bola para el dorsal número 17, Navarro. Y ahora hay falta de Agustín. Segunda de equipo. Bola para Juanjo. Está Juanjo ante Navarro. Busca quien pasar. Ahí está Vanilla, bola para Manu, lanzamiento de Manu, aro y falta. De Mora, tercera equipo. Segunda para él. Vanilla en la pintura se levanta, no consigue anotar. Pero para José. Para Baño, Baño es el kill de Vanilla, pero Vanilla comete la falta. Falta de Vanilla, segunda para el tercer equipo. Sacar José, Mora, Navarro, Tabaño, Agustín, Mora, lanzamiento, tabla, falla. Está Juanjo, quiere correr contragolpe, falta.
Falta de José, primera para él, cuarta de equipo, Montilla en bonus. Va a sacar Curro de fondo, recibo Osuna, Juanjo Osuna. Juanjo busca el pase para Gaspar, que entra en pista ahora. Curro. Curro en la pintura se la juega, quiere encestar, falla el rebote de Gaspar, vuelve a fallar. Bola para Montilla, que corta la contra José, José se para. Se lo piensa, abre al otro lado. Ahí estaba Navarro y pie de Gaspar. Va a sacar José de fondo. Agus. Navarro para Baños. Consigue la canasta. 14-47. Está Juanjo. Juanjo se levanta. El balón que se sale de dentro. Minuto 6 ya de este segundo cuarto. Bola para Mora. Mora recibe el tapón de Gaspar. Gaspar se lleva la bola, se quiere ir. Bola para Javi. Solo consigue la canasta. Canasta de Javi, 16-47. Más 31 para Montilla. Está José. Se para Agus, lanzamiento desde el triple. Consigue 3 nuevos puntos para su equipo, 16-50. Menos ya de 4 minutos para el final. Este segundo cuarto, lanzamiento ahora de Manu, que toca el aro. Y Gaspar intentando salvar el balón. Bola para Agus. Agus de nuevo. Quiere penetrar, uno o dos. Y hay falta. Falta de Curro. Falta de Curro, la tercera, cuando hay tiempo muerto en pista. Tiempo pedido por Juan Priego. Bujalance 16, Vidrimón Montilla 50. Tiempo muerto que ya se acaba. Bola para el Vidrimón Montilla desde la línea de fondo. Ha entrado en cancha por parte del Bujalance Alberto Calazo. Ahí está José. Navarro, Agus, José. José para Mora, lanzamiento de Mora, canasta. 16-52. Bola para Alberto. Gaspa. Juanjo. Alberto. Alberto para Curro de nuevo. Manu. Manu, lanzamiento de Manu Aro. Rebote para Baños. José,
José para Mora, de nuevo José. Navarro, Agus. Ah, no, abre para Navarro, José. Bien movida la bola por parte de Montilla. 1-2. Falta, dos tiros libres. Falta de Curro, tercera para él. Un balance que entra en bonus y dos tiros libres para José. Vamos con el primero dentro. 16-53. Vamos con el segundo tiro libre también dentro. Cambios en la fila del Bujalance. Juego de Manu, Juanjo, bloqueo de Alberto, Gaspar, dentro Diego por Curro. Ahora prueba Diego, Diego para Gaspar. Gaspar se lo piensa, decide optar por el pase a Juanjo. Manu, Manu para Diego. Diego busca el pase, 10 segundos de queda de posesión, lanzamiento de Alberto, aro, rebote de Baños. Y ahora es contra golpe. No la llegó a controlar Navarro. Bola para el Bujalance. Bola de mano para Juanjo. Ha entrado con el número 5 Cruz. Se fue José. Ahí está Gaspar. Bloque de mano. Juanjo. Bloque ahora de mano sobre Mora. Está Juanjo, Juanjo ante Agus. Muy forzado, recibe Manu. Alberto, lanzamiento desde el perímetro. No tocó aro. Rebote de Baños. Agus, Mora. Mora para Navarro. Navarro abre al otro lado. Ahí está Cruz. A la pintura para Baños. Abre al otro costado. Ahí está Navarro. Lanzamiento de tres, aro. Mora para el Bujalance. Ahí está Alberto. Alberto que falla el pase. Recuperó Mora. Ahí está Cruz. Abre para Navarro. Y el segundo de posesión le queda de Montilla. Mora para Navarro que se metió en la pintura, tabla y canasta. 16-56. Más 40. De Juanjo. Papá. No, Juanjo. 10 segundos de posesión, falta. Falta de Francisco Rafael Cruz, segunda, tiros libres para Alberto Carazo. Estamos ya en el último minuto de este segundo cuarto. Primer lanzamiento de Alberto dentro. ...18-56... lanzamiento de Navarro, triple de Navarro, 18-59... Pero parece ser que se ensalzaban ahí Manu y Mora. La pierde el colegiado Alfredo Alonso. De Alberto, Alberto para Juanjo, para Juanjo, sigue Juanjo, 1-2, se levanta y falta. La falta ha sido de Cruz, tercera para él, tiros libres para Osuna. Lanzamiento dentro.
con el segundo. Para adentro también. 20-59. Y suena la bocina, quedaban nada, escasos segundos. Y final de este segundo cuarto. Final de la primera parte con el resultado de Guadalmestic. Busca lance 20. Vidrimón Montilla 59. Muy acertado el conjunto de Alejandro López, que se va con una diferencia al descanso de 39 puntos, mientras que el Bujalance no está nada cómodo en pista, le cuesta mucho sacar la bola, ha perdido muchos balones y también se ha notado la poca eficacia en el lanzamiento a canasta. 10 minutitos de descanso. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos aquí en Netargo Televisión con la segunda parte del Bujalance versus Montilla. Oh!
Oh!
segunda mitad. Hemos regresado ya aquí en Netargo Televisión. Dio comienzo el tercer cuarto. Sacó Montilla desde la línea lateral alto del centro del campo. Pelota para José. Lanzamiento a tabla. Tocó Arao, pero no entra. Bola para el Bujalance porque hubo falta de Mora. Tercera para el primer equipo en este tercer cuarto. Bola para Curlo. Curlo quiere meter cuerpo. Lanzamiento a tabla y canasta. 22-59. Ahí está Sánchez. Perdón, Ruiz. Ahora es Delgado. Delgado para Mora. Mora tira. No toca Aro. Bola para Casado. En pista por parte del Bujalance. Es Casado, Gaspar, Juan Osuna, Diego y Curro. Vamos, el quinteto con el que se empezó el partido por parte de Montilla. Está José, está Sánchez, está Ruiz, está Mora y está Delgado. Ha robado Sánchez. Bola para Delgado. Lanzamiento de tres. Triple. Tres más para Delgado. 22-62 más 40. Nueve puntos que lleva Delgado. Y ahora hubo falta. Falta de Curro. Cuarta para él ya. Está Delgado. Mora. José. José Delgado de tres. Para adentro. 22-65. 12 puntos para Delgado. Casado. Recupera Curro esta bola. Curro para Diego. Diego para Juanjo. Pase de Diego. Pase para Gaspar. Gaspar de tres. ¡Triple! Triple de Gaspar. 25-65. Vamos ya por el minuto 3 de este tercer cuarto. Bola para Ruiz. Ruiz recibe el pase de Mora. Sigue Ruiz. Ruiz, 1-2. Lanzamiento a canasta y dentro. 25-67. Bola para Gaspar. Corto Ruiz, recupera Diego. 1-2, tabla y canasta. Canasta de Diego, 27-67. Seis puntos para Diego en lo que llevamos de partido. Ahora el lanzamiento de tres. De Ruiz tocó Aro, pero el rebote es de Mora. Recupera ahora Gaspar. Pase para bola para Curro. Para Casado. Casado de tres. Falla, rebote para Diego. 14 segundos extra. Allá Gaspar de nuevo desde el triple. Aro. Falta. Falta de Diego por empujar. Segunda de equipo, primera para él. Está José. Delgado está ahora. Ahora de nuevo Delgado. Delgado finta. 1-2. Falta de Curro, que es la quinta. Técnica. Técnica a Curro, que ya fue expulsado por falta.
5 falta de Curro y luego por protestar le cae la técnica. Por lo tanto, tiro libre adicional para Montilla. Lanzamiento de Delgado, que ha entrado. 27-68. Y vemos a Curro cómo abandona la cancha. Curro expulsado al banquillo con 5 faltas y además técnica que se le contabiliza al entrenador. Ahora el lanzamiento de José, rebote de Casado. Pierde Casado, pero logra recuperar Gaspar. Casado. Va a Manila, que ha entrado por Curro. Va Gaspar, que pierde la bola. Pero parece ser que hubo falta. Falta de Delgado. Segunda para él. Era Diego. Diego, lanzamiento forzadísimo. Rebote de Delgado. Pase en largo para Sánchez. Sánchez abre para Ruiz. Triple. 27-71. Cinco minutos restan para el final de este tercer periodo cuando hay canasta de Vanilla. 29-71. Está Delgado. Decide Mora. Decidió solo la pintura y consigue anotar. 73 para su equipo. Menos ya de 5 minutos para el final de este tercer periodo. 29-73. Va Vanilla, Vanilla lanza, aro, el rebote, lo recoge Vanilla. Sí. Y pasos. Pasos de Vanilla cuando hay ahora cambios. Oye, Montilla. José. Zamora. Ahí está el dorsal número 7 que acaba de entrar en cancha. Pulido consiguiendo un nuevo triple para su equipo. 29-76. Ojo, bola para Diego. Diego de 3, muy forzado. Tabla, no tocó aro. Rebote para el conjunto del Vidremo Montilla. Ahí está Zafra, que también entró a cancha y falta. Falta 2-1. Primera. Justo cuando hay ahora tiempo muerto pedido por Juan Priego. Está quitado, ¿no?
Tiempo muerto que se acaba. Son tiros libres para el Vidremont Montilla. Será Zafran encargado de lanzar esos tiros libres. Primero dentro, 29-77. El segundo falla, rebote para el Bujalance. Juan Carlos León, que ha entrado en cancha. Está Juan Carlos. Juan Carlos para Casado. Juan Carlos. Casado. Casado para Juanjo. Juanjo para Diego en la pintura. Para Juanjo, 1-2, se levanta tabla, aro pasado, consigue centrar, 31-77. Bola de Sánchez, Sánchez para Baño, tiro de Baño, aro, rebote de Vanilla. Casado. Largo para Diego, que falla solo. Diego consigue el rebote y ahora que sí consigue la canasta. 33-77. Menos ya de 3 minutos para acabar el tercer cuarto. Ahí está Pulido consiguiendo la canasta y poniendo el 33-79. Es una bola para Diego. Se cayó en lo alto Baños, falta y tiros libres. Tiros libres para Diego. Diego primero dentro, 34-79. El segundo no. Bola para Zafra. Pulido. Corto, metió la mano Diego. Juan Carlos de nuevo Diego. Diego abre para Casado. Casado pierde la pelota. Ahí está Pulido. Pulido para Cruz, que también ha entrado en cancha. Se tiró con todo Juanjo y hizo falta. Y tiros libres. Va Cruz con el primero. Dentro. 34-80. Vamos con el segundo lanzamiento libre. Falla el rebote de Diego. Ahora de Diego. Diego quiere penetrar. 1-2. Se levanta. Falla el rebote de Juan Carlos. Juan Carlos se da la media vuelta y consigue anotar. 26-80. Pulido. Bola para Sánchez. Corta Diego. Está con el número 5 Miguel. Y hace falta. Tiros libres para Montilla. Será Sánchez quien los ejecute. Estaba ya Bujalance en bonus. Primer lanzamiento libre, consigue anotar. 36-81. Estamos ya en el minuto 9. Algo más de un minuto para acabar el tercer cuarto.
Lanzamiento de Sánchez, el segundo lo falló. Rebote para Vanilla. Juanjo. Juanjo pasó muy largo. Cortó Pulido, pero se salió del terreno del juego. Pelota para el Guadalmestic Bujalance. Va Vanilla. Juan Carlos. Recuperó Montilla y está Pulido. Pulido se levanta, tira y canasta. 36-83. Estamos ya en el último minuto. Con la de Juanjo Miguel. La segunda de posición va Miguel, lanzamiento de Miguel, tabla, tocó aro, se salió. Bola de Pulido, último segundo ya del tercer cuarto, ahí está Pulido, hace la finta. Diez segundos quedan, está Sánchez. Sánchez para Zafra, Zafra, tira y canasta. 26-85. Miguel tira a la desesperada y se acaba aquí el tercer cuarto con el resultado de Guadalmestic Bujalance 36, Vidrimón Montilla 85. De momento por parte del conjunto azulón, Delgado con 13 puntos y Ruiz con 16, los máximos anotadores de su equipo. Por parte del Guadalmestic Bujalance, Diego el máximo anotador con un total de 9 puntos, con 6 ha quedado Curro antes de ser eliminado. El Bujalance, que lo tiene prácticamente imposible de remontar. Vamos, la diferencia es de 49. Un Bujalance que se sigue adaptando a la categoría a la que regresaba 7 años después y que de momento lleva 2 derrotas. La primera contra Marista en el partido que llevamos aquí también en Etargu con la narración en diferido. Y siempre será así, siempre y cuando un servidor esté ocupando la mesa de auxiliar. Porque sí, este año me ha tocado ser mesa auxiliar, sí, porque quiero. Y en el segundo partido, el partido de la semana pasada contra el Alto Guadalquivir en el Carpio, pedazo derbi en la comarca. Ganó el Carpio por 110-54. Comienza ya la batalla de los últimos 10 minutos. Bola de mano, lanzamiento de tres que no entra. Y ahora salió el balón. Fue Navarro quien pisó la línea de fondo. Saque de fondo para el Guadalmestic Bujalance. Está Miguel. Miguel de tres. Aro. Rebote de Javi, que entra en cancha. Juan Carlos. Juan Carlos toca en el lateral de la tabla. Rebote de Diego. Consigue la canasta. 38-85. Sale de fondo para Montilla. Está Agus. Canasta. Canasta de Agus. 87. Joder, Juan Carlos. Miguel. Miguel abrió para Javi. Javi tira. No, el pase era para Manu. Ahí va Manu, se levanta, falla, el rebote es para Montilla, ahí está Navarro.
no para Pulido y pie. Pie de Miguel. Saque de fondo para Montilla. Ahí está Pulido. Navarro. Navarro penetra. 1, 2, table y canasta. 38-89. Bola para Juan Carlos. Juan Carlos se da media vuelta. Se levanta. Gordo. De Francisco Ornamonga. De Gaba, el dorsal número 13, que también ha entrado en cancha. Bola de Juan Carlos. Diego. Javi. Diego. Diego ante Baños. Va Diego, 1-2. Se levanta tabla. No consigue anotar, pero sí consigue forzar la falta. Falta de Baños, tercera. Y primera de equipo. Está Diego con el tiro libre. Consiguió anotar. 39-89, 12 puntos para él. Segundo lanzamiento, tocó en la base del aro. No entró el lanzamiento de mano, falla otra vez. Diego que falla tabla, no tocó esta vez aro. Transición, bola para Navarro que no consiguió anotar. Rebote para el propio Navarro, bola para Baños que recibió en la pintura solo. Y son 91. Carlos para Manu. Ahí está Manu que se lleva ahora el gordo de Navarro. Y el Guadalmestic. Ahora era Pulido que no echó la bola fuera. Ahora el tiro de Javi que no entra. Y ahora el pase de Navarro para Agus. Muy fuerte. Bola para el Guadalmestic. Perdió Javi. Bola para el Pidrimo Montilla. Recibe Baños en la pintura. Tablero y canasta. 38-93. Otro balón perdido. Bola para Agus. Agus para Argaba. Dentro. Son 95 y hay tiempo muerto. Perdido por Juan Priego. En el minuto 3 de este último cuarto. Algo más de 6 minutos. Es lo que resta del partido. Guadalmestic Bujalance 39, Vidrimón Montilla 95. Se acabó el tiempo muerto, saca el Guadalmestic de fondo tras recibir la canasta que ponía el 39-95 en el luminoso. Otro balón que se pierde. Pelota para el Vidremont Montilla, ahí está Agus. Agus para Pulido, Pulido, pivota,
Bola para Zafra, el balón que es para Agus. Argaba. Corta ahora Diego. Diego sube la bola, cruza la línea divisoria. Sigue Diego, se para en el perímetro. Juan Carlos Casado. Casado ante Agus. Casado pierde la bola y falta. Falta de Casado. Cuarta para él. Segunda de equipo. Bola para Navarro. Navarro para Pulido. Ahora se escapó el balón a Pulido. De fondo para el Guadalmechi, busca lance Casado. Está Casado. Casado que pierde la bola. Argaba. Bola para Navarro. Navarro para Agus, que consigue anotar a placer. 39-97. Bola para Juanjo. Diego, ha entrado Vanilla por mano, al que hemos visto de pasada con un pañuelo a la cara, recibió un golpe. Bola para Agus, solo para adentro. 39-99. Y otro tiempo muerto que pide Juan Priego. Gastan todo su tiempo muerto. Algo más de 5 minutos para cerrar el partido. Buja lance 39, Montilla 99, más 60 para el conjunto de Alejandro López. Tiempo muerto que se acabó. Habéis visto el luminoso del pabellón. 6 minutos, 7 segundos que resta de partido. Pero perdió Juan José. Una bola para Agustín Leiva, que consigue de nuevo anotar. Y nos vamos al 101. 39-101 para Montilla. Bola de Zafra. Esta Zafra en la pintura se mete hacia adentro y consigue anotar. 39-103. Diego, Juanjo. Juanjo pide sistema. Bola de Diego. Casado. Vanilla. Vanilla a punto de perder, pero se la lleva. Sigue Vanilla. Vanilla para Alberto Galazo, que entra en cancha. El lanzamiento de Alberto falla. 5-0-7 para el final del partido. Ahora canasta en el Navarro. 39-105. Juanjo, Juanjo para Casado. El lanzamiento de tres no entra. Ahora recuperó Juanjo. A Juanjo, Juanjo para Alberto. Alberto quiere penetrar. Alberto, 1-2. Pase para Vanilla, no fue bueno. La consigue salvar Alberto. Casado, de nuevo Alberto. Alberto tira el gordo. Tapón de Algaba. Tres.
Casado, el tiro que no entra. Estaba Agus. Navarro abre para arriba al otro lado. Afra para Navarro. Recibe ahora en la línea de tres. Cruz. Argaba. De nuevo Agus. Agus para Zafra. El balón que recupera Casado. Diego. Ahí está Juanjo pidiendo calma. Argaba. Ahí está Alberto. Alberto quiere penetrar. No lo consigue. Ver pase. Ha Casado. Juanjo de tres. No tocaron. Claro, y ahora se para el partido. Los árbitros dialogan. Y finalmente bola para el cuadro de Messi. Tocó con algún jugador de Montilla. Ahora lanzamiento de Diego. Muy forzado porque quedaban 2 segundos de posición. Y ahora esa transición que culmina Zafra. 39-107. Cuando ahora hay falta. Falta de Navarro. Miguel para Alberto. Sigue Alberto para Diego. Diego lucha. Lanzamiento no toca ahora. Bola para Argaba. Argaba, pase largo. Agus. Navarro. Está Navarro y falta de Alberto. 3-0. Que recibe Zafra, corta Casado, transición, ahí va Miguel, 1-2, falló Miguel esa bandeja, pelota para Cruz, Zafra, Navarro, Navarro, hizo la finta, se la comió Diego, ahora ese pase de Zafra Argaba y falló el propio Argaba. Ahora Navarro consigue anotar. 109. ...70 la diferencia del Bidrimón Montilla. Ahí va a venir para Diego. Diego se levanta tabla, no consigue anotar. Estamos ya en el minuto 8. Algo más de 2 minutos para cerrar el partido. Y el segundo de posesión. Lanzamiento de Agus que consiga anotar. 39-112. Hemos entrado ya en los últimos 2 minutos. Bola para Miguel. Recibe Alberto, consigue anotar. Canasta de Alberto. 41-111. Cuando ahora Agus ha llevado un golpe. Ahí. Ya sabéis dónde os digo. Bola para Argaba.
Zafra. Zafra se levanta. Aro no llegó a entrar. Está Diego. Bola para Javi, contra en cancha. 1-2. Se levanta Tabla y consigue anotar. 43-111. Bola para Navarro. Navarro para Argaba. 10 segundos de posición. Va Zafra, entrada, canasta, falla, pero cogió el propio rebote, volvió a fallar. Ahora Javi pierde el balón. Cruz. Y hay falta de Miguel. Cuando hemos entrado ya en el último minuto de partido. Bola que recibe Zafra y consigue la canasta. 43-113. Bola de Miguel. Miguel para Javi. Javi de 3. Toca Aro. Bola para el guardameste porque la tocó Argaba. Y el segundo de posesión le queda a Miguel. Bola de Diego que falla. Babus. Y ya se va a parar. Ya no quiere jugar más. Esto que se acabó. Victoria para el Vidrimón Montilla por 43-113. Suena la bocina. Se certifica la derrota del Guadalmestic. Guadalmestic busca lance. 43, Vidrimón Montilla 113. Partido dominado de principio a fin por el conjunto de Alejandro López. Bastante superior al Guadalmestic, que acusó la poca eficacia con respecto al aro, mientras que Vidrimón Montilla ha conseguido un buen porcentaje de acierto. Y acabando el partido con 113 puntos anotados, sacándole 70 al Guadalmestic Bujalance. Diego, el hombre más destacado del conjunto local, con 12 puntos. Ahí ven el luminoso, 43-113. Y vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta retransmisión aquí en Etalgo TV, con los comentarios en diferido de Francisco Manuel Castilla. Esto es todo. Adiós.